Y la verdad es que quería referirme a dos, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el aniversario de, del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Alguien que ha sido este, tan importante en la historia argentina, tan trascendente como figura política, quizá, quizá... Eh, el estadista que marcó el siglo XX argentino, como ningún otro, ¿no? Y me parecía interesante rescatarlo porque los argentinos tenemos una singularidad. Y dentro de esa singularidad hay ciertas figuras, y en este caso voy a tomar la de Perón, pero también puede ser la de Eva Perón. Hay ciertas figuras que nos dan chapa o patente de distintos. De distintos. Como si no referimos a Juan Domingo Perón, un militar que había sido secretario privado de Uriburu, el golpista de que derroca a Yrigoyen, lleva adelante un programa que incluía leyes que en muchos, caño, en muchos casos tenían cuño socialista. Ese, es una figura casi diría yo, caleidoscópica la de Perón, ¿no? O sea, el abordaje tradicional de los antiperonistas, o como le decimos nosotros, digamos, los que tienen algún pensamiento eh, gorila, como se los denomina, toman un aspecto, una cara, digamos, ¿no?, de, de Perón. Y sobre ella se ensañan particularmente y sostienen sus prejuicios. Por supuesto, aquellos que reivindican la figura de Perón toman otras caras desde el caleidoscopio, y en ese punto... Reivindican lo que fue la llegada de la modernidad a la República Argentina. Nunca hay que olvidarse de eso. Si la Argentina tiene una gran clase media, la debe en gran medida a la ley 1420, a la ley de educación pública, cuya paternidad es de Sarmiento, digo, pero también a, las, a los convenios colectivos de trabajo que permitieron que amplios sectores rurales se incorporaran a la industrialidad porque con el peronismo llegó a la Argentina el estado promotor de la industria, porque la industria genera mejores salarios que el agro. Hay, un, hay una Argentina que entró en crisis allá por el 40, que era la Argentina agroexportadora, la que sólo concebía al país como un apéndice de las necesidades del Reino Unido, ¿no? Bartolomé Mitre quizás es el exponente más claro de esa Argentina que pensaba su inserción en el mundo solo en términos de, de apéndice, de, de, de granja, de proveedora de materias primas del capitalismo industrialista inglés. ¿no? Nosotros vendíamos cuero y ellos nos mandaban zapatos, para decirlo sencillamente. A partir de mediados del siglo XX, el peronismo desarrolla no solamente en una industria básica, sino una, una, una industria intermedia, que también hace de la Argentina un país distintivo en la región. Hasta la década de 60, a nivel de desarrollo industrial de la Argentina, era superior al de Brasil. La industria este, aeroespacial argentina estaba por encima de la industria brasilera hasta fines de la década de 60. Hasta fines de la década de 60. Quiero decir, todas estas cosas hacen que los argentinos seamos como somos. ¿Podríamos ser de otra manera? Sí, podríamos ser de otra manera. Pero somos como somos, entre otras cosas, porque el peronismo transformó las estructuras económicas del país. Algunos dicen se quedó a medio camino, podría haber sido más profundo. Argentina no, no tomó vuelo como potencia industrial, pero bueno, se venían haciendo determinadas cosas y Perón inauguró una temporada de hacer las cosas de modo distinto. Esos obreros industriales, con aguinaldo, con el sueldo número 13, potenciaron un consumo interno también muy importante. Se crearon grandes grupos económicos a partir del peronismo, entre ellos, entre ellos, el de Paolo Roca, el grupo Techín, la multinacional argentina más importante a escala mundial, y también un grupo constructor de dos italianos, Antonio y Franco, que no son otros que Antonio y Franco Macri, año... 1948-49, Eva Perón impulsa un plan de viviendas desde su fundación y el primer gran negocio de los Macri se lo deben a Perón. Miren lo que son las cosas, la vuelta de la vida, el hijo y el sobrino después terminó siendo presidente aplicando políticas distintas a las que permitieron que su familia se consagrara como un gran grupo empresario. Pasó con muchos, pasó con muchos. Pero digo, Hoy se cumplen 45 años del fallecimiento de Perón y quería destacar en la historia argentina el valor enorme de un tipo que se, se, se animó a pensar la Argentina en términos nacionales. En un momento del mundo que es totalmente distinto al actual, por muchas razones, todavía bipolar, todavía dividido en capitalismo y comunismo, pero que se animó a pensar este nuestro país en términos nacionales y que produjo... Un estado de bienestar que se prolongó en el tiempo. Y tal es así que en el año 55, con el golpe de la fusiladora, la casi totalidad de las políticas sociales del peronismo, aún con la derogación de la Constitución del 49, quedan circunscriptas al artículo 14 bis que aún permanece en la Constitución Nacional. ¿Qué es el artículo 14 bis? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al salario justo. El, de... el 14 bis es una concesión del país antiperonista a lo que el peronismo vino a hacer bien. Porque después del peronismo ya no se pudo negrear al obrero. Esta es la verdad. No se pudo. No quiero decir que no se haga. Quiero decir que está mal. Y que todos saben que está mal. Es como cuando uno roba. No quiere decir que se acabaron los robos. Pero todos sabemos que robar está mal. Bueno, negrar a obrero también está mal. Eso, para mí, que vengo de una familia muy peronista, la verdad, me ha quedado grabado para siempre, y creo que la sociedad argentina le debe al peronismo ese reconocimiento, el ingreso a la modernidad, a la creación de ciudadanía, a la posibilidad de que un país no sea solamente los extremos de ricos y de pobres, sino que haya una amplia clase media que pueda potenciar el crecimiento económico y el desarrollo. Para terminar, una cosita nada más. Me refería a Perón recién y, y quería ir a un García también. Creo que sin de la mañana habló de Héctor Ricardo García amorosamente. Otro personaje caleidoscópico de la historia nacional. Héctor Ricardo García se llama García de apellido. No tiene los nombres rutilantes de la inteligencia argentina. Héctor Ricardo García había empezado como canillita. Los canillitas en la Argentina son trabajadores de la cultura. Los canillitas en la Argentina son proveedores de material cultural. Son los tipos que promueven, y durante muchos años han promovido, el lazo entre las personas y la escritura, las ideas. Nadie se los reconoce. Ah, no, sí, creo que se los reconocieron. En algún momento de la década pasada en la Argentina, este, creo que hubo un reconocimiento del Estado como trabajadores de la cultura a los queridos canillitas. Bueno, García había empezado como canillita, un laburante. Un laburante, un tipo, insisto, que no venía de las grandes escuelas, no era una, de una familia eh, de, las, de las vacas sagradas del periodismo, ni de la intelectualidad porteña. García a muchos periodistas nos dio la posibilidad de soñar, que podíamos ser periodistas y no necesariamente provenir de ciertas extracciones sociales que ya estaban vinculadas por, por nacimiento a la, a la cultura, al mundo de la cultura. García también es el hijo de ese peronismo en un punto, porque el trabajador que tenía buen salario consumía diarios. Tres, cuatro ediciones yo iba a tener, cinco ediciones yo iba a tener crónica. Mi abuelo, que era un peón rural y que luego gracias al peronismo se convirtió en trabajador industrial, eh, era un fanático lector de, de crónica. Tenía sexto grado, elemental. Sexto grado elemental, pero sabía de todo. Y hay un rasgo que yo reivindico de Héctor Ricardo García, porque todos lo tildan de sensacionalista, de amarillista. Todo eso es cierto. ¿eh? No, no vamos a estar omitiendo algo que es verdadero. Este, eso es cierto. También es cierto que, a diferencia de los otros de grandes diarios sensacionalistas del mundo, que publican porquerías, el diario Crónica era un diario que tenía, además de fotos, mucho texto. Mucho texto. Para ser un diario popular tenía mucho texto texto y por qué tenía tanto texto porque alguien que tiene un sexto grado elemental lo podía leer porque el nivel de instrucción de la sociedad argentina era alto comparativamente con otras sociedades no era solamente la foto no era solamente el bajo instinto era a través de la lectura de las historias de los cuentos de las cosas que se narraban allí en ese en ese diario crónica a partir de ese diario generó una especie de emporio y fue el administrador, si se quiere, de los bienes simbólicos, de eso que se llama pueblo. No estoy diciendo que no hubiese otros, estoy diciendo que quizá Héctor Ricardo García fue el más importante de todos. Y también alguien que se animó a pensar la Argentina en términos nacionales. Por eso muchos destacan el operativo Cóndor, que él participó y estuvo cubriendo, que fue ese grupo de jóvenes que fueron a desplegar banderas en territorio argentino, en nuestras queridas Islas Malvinas, desviando un avión de aerolíneas, una, una aventura. Una aventura que retrató muy bien Héctor Ricardo García, que le tomó la causa Malvinas también para, para siempre. Así que termino este editorial de hoy agradeciendo, agradeciendo poder pertenecer a ese linaje de gente que viene de los márgenes, de la vida conurbana, de lugares donde no había asfalto, de lugares donde no había semáforos. Donde había una sola escuela para miles y miles y miles de pibes, pero esa escuela estaba a full, con maestras que llegaban y te besaban la frente, y te abrigaban y te convidaban de su comida. Nosotros, si no hubiéramos nacido en la Argentina, y si no hubiéramos nacido en la Argentina de Perón y de Héctor Ricardo García, no hubiéramos tenido el destino que tenemos. Lo tenemos muy claro. Respondemos a ese linaje y agradecemos ese linaje. Defendiendo las cosas que defendemos. Algunas de las cosas que defendemos para otros son, diría yo, incomprensibles. Me disculpo públicamente. Hay cosas que no se pueden transmitir. O hay cosas que se transmiten así. Nosotros le hablamos a mucha gente. Mucha de esa gente son las que se conmueven por las películas de Leonardo Fabio. Y se conmueven por las películas de Leonardo Fabio no porque solamente era un genio, ¿no? Porque hablan de su vida. A nosotros nos habló Héctor Ricardo García. A nosotros nos contó Héctor Ricardo García. Cuando mi abuelo murió. Y levantamos el colchón. Debajo de su colchón estaban los diarios crónica que había guardado. La invasión a Malvinas, las movilizaciones de la CGT. Él tiene un hijo, que es mi padrino, que era bombisto de la CGT. Y como era bombisto de la CGT, andaba siempre con Ubaldini. Salían las fotos de Crónica. Tenía todos los diarios Crónica con la foto de su hijo. Orgulloso del bombo. Es muy difícil de entender para los que no vienen de esta cultura. Yo me abro a entender las otras culturas y aquí nos, nos siguen. Le pido también que hagan lo propio. Siempre hay algo sagrado en el pensamiento de uno y en el pensamiento de otro. Y esa cosa sagrada hay que defenderla. Ahora que estamos en un proceso de desencretamiento... Yo quiero invitar a aquellos que quizá no han entendido, no han comprendido por qué una parte de este país se resiste a abandonar sus viejas banderas, se resiste a entregar sus ilusiones, se resiste a entregar las cosas que lo hacen feliz. Abran, ábranse a la posibilidad de entender esas cuestiones. La Argentina necesita de todos y de todas. Y así como nosotros aprendimos a respetar y a entender que la república, la libertad, son importantes. Ojalá podamos reunirnos todos en un inmenso sentido de justicia, que compartamos bajo la misma bandera, que no es otra que la bandera de la solidaridad, la comprensión, la falta de prejuicio, porque en un punto la patria es lo que somos capaces de hacer con el otro. Y una patria y una república se mide por lo que hacemos con esos otros y cuanto más vulnerables son por la atención que le dispensamos. Eso también lo aprendimos de gente como Héctor Ricardo García, a quien queríamos homenajear en esta columna de hoy, y como a todas sus audiencias, porque fue un gran creador de audiencias. Entre otras cosas porque dijo aquello que esas audiencias querían escuchar. Es decir... Que había una posibilidad de una comunicación que estuviese, como él decía, firme junto al pueblo. Un lema, casi diría yo, consagratorio para un tipo que se acaba de despedir, pero que ha dejado su huella. Y entre esa huella estamos nosotros, continuadores de una epopeya, de una aventura. Y habrá otros que después la seguirán. Y así se construye una Nación. Héctor Ricardo García, gracias por todo. Gracias por tus diarios, por tus canales, por tus radios. Gracias por haber hablado de nosotros.